Mi papá se fue cuando yo tenía 8 años y decidí a los 14 años ir a buscarlo. Ese era mi sueño, estar con mi papá. Bueno, aquí se le inculca a uno, ¿verdad? Que yéndose va a tener una vida mejor y que de repente vas a librarte de muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, más que todo porque en ese entonces mataban a las personas para tomar posesión de sus casas. Bueno, por la situación que está ahorita aquí en Honduras, mucha delincuencia, falta de trabajo, por eso. La decisión la tomé porque, bueno, pues porque por todo lo que uno está viviendo en ese momento, pues no tenía mucho trabajo con mi hermano. Y estábamos viendo que estaba dura la situación, entonces me quise ir y tomé la decisión y me fui. Sí, mamá varias veces me ha dicho que me quiere tener allá con ella, que me quiere tener, ella me quiere poner a estudiar y estar con ella. Según nos fuimos porque le íbamos a hacer la casa a mi mamá. Sí. Pues nosotros solo decimos llevar unas 2, 3 mudadas cada una. De ahí solo el dinero que a veces que nos iban a estar mandando también en el camino. De ahí nada más solo eso llevamos. Pues la verdad yo salí solo con 2000 lempiras de aquí de Honduras. La primera vez que viajé tenía 16 años. La decisión, bueno, me tenía un poquito de miedo porque no sabía cómo era el camino ni nada. Pero ya después, a medida que iba en el camino, iba viendo que no era tan mal el camino. No, lo que sentía eran nervios por el camino, por contar, y ansias de poder llegar allá. Yo recuerdo haber corrido un puente increíble, grandote, y abajo pues miraba aquel río y decía, Dios mío, si me caigo aquí. Y saber de que de repente pues la coyota le dio quizás algo al que estaba en seguridad, pero que eso realmente no te garantizaba nada. Los lugares que teníamos que evitar eran las garitas, donde pasaba migración, que pasaban revisando los buses, los carros, para ver si no iba gente ilegal. No, es peligroso ir solo. A ver, mejor ir acompañado con gente mayor y que sean familiares, así que conozca bien, que no lo van a dejar botado. Porque varios cuirros, cuando íbamos ahí, otro íbamos ahí, varios cuirros iban solos. Y nosotros les preguntábamos, porque los otros íbamos ahí, les preguntábamos con mi primo. ¿Y ustedes con quién van? No, me vamos solos. A mí me habían dicho muchas cosas bonitas, pero realmente no es nada bonito, nada bonito. Recuerdo de que me costaba mucho subirme al tren por mi peso. Recuerdo que era todo mentira cuanto que la coyota se iba a hacer cargo de que no me faltara la comida, porque yo recuerdo de que yo comía de lo que la gente botaba y de algunas hierbas que me encontraba en el camino y me las daban otras personas. Iba un coyote, supuestamente era coyote, llevaba bastante gente y dijo de que si nosotros le pagábamos al entrar, también nos llevaba. Y nosotros le dijimos que no, que nosotros andábamos solas, pero siempre lo seguíamos a él. También vi como a otros se de repente el tren al caerse, perdían sus pies, manos. Tuvimos que entrar a Arriaga, después a
a Istepe, a Medias Aguas, y no llegué hasta ahí, porque el accidente fue acá en Tabasco. Ya cuando íbamos por Tierra Blanca, paramos, descansamos como 3 días y luego seguimos. Después en Veracruz tuve el accidente. Desde arriba me aventaron a mí. Quedé guindada. Gracias a los dedos de los pies fueron los que me logró agarrar el tren. Luego me jalaron, me sentaron. Cuando iba corriendo, al querer hacer al hacer eso, querer sujetar la escalera, fue que me caí, me tropecé. Cuando me caí, al caer metí las dos piernas adentro, a un costado, aquí a la par, cuando me caí. Entonces me las agarró las dos al mismo tiempo. Y yo, porque yo caí abajo del tren, ya cuando pasó el último vagón, yo me levanté y seguí corriendo otra vez a quererlo agarrar. Pero ahí en eso un maquinista me dijo que no lo agarrara porque me iba a morir en el tren, desangrado. Y en eso yo me fui para una calle así, ya cortado con la mano así toda. Y me levantó, el primer carro que pasaba por ahí me levantó y me llevó para la policía. Todavía corrió bastante el tren cuando yo iba guindada. Y como saben bien que el tren chupa, jala. Entonces me medio agarró los dedos. Todo el cuerito de los dedos me lo zafó. Pero yo no sentí nada. Yo sentía que tenía siempre los dedos porque tenía las varitas de los dedos, los tendones. Ya cuando me sentó mi hermana, me tapó con una camisa para que no me viera. Pero sí sentía los dedos. Para los hombres y para las mujeres, porque si alguien se le pone a brinco, lo tiran y son bastante que se suben. Y con garrote, unos con chimbas ahí, pero lo que me dicen que varios amigos me dijeron que no, ellos se suben. Ellos suben con garrotes, con chimba, suben con varias cosas. Y hay como la gente que no lleva nada, van mirando a veces y pasan. Ellos les cobran, dicen, por cabeza cada uno. Lo que estaba pasando en el tren en ese tiempo era que ellos estaban matando a los salvadoreños. Entonces, me preguntaron de dónde era y yo le dije, soy de Honduras. Y me dijeron de qué lugar. Entonces me dijeron, entonces sos parte de nosotros porque en ese lugar gobernamos nosotros. Entonces vos tenés que hacer lo que nosotros digamos. Sí. Entonces esa noche se produjo una masacre. Entonces fue bien duro, bien, bien difícil realmente. Ellos me dieron un foco, recuerdo, para que yo diera señal de que yo era parte de ellos, cuando yo no era realmente nada. O sea, no tenía nada que ver con ellos. Pero como la coyota no le puso mente, digo yo, va. O sea, no le importó. Lo teníamos con un amigo que los pegó ahí, que los hablábamos. El muchacho le veniste con nosotros, le digo, porque si te vas con otra gente, te vas. Y el muchacho fue con tres chavalos todos tatuados. Y a ver para dónde lo llevaron, porque él le fue pagando, él llevaba dinero. Y el coyote le había perdido. Y el muchacho quiso ir con nosotros. A los ratos ya mirábamos, iban los tres muchachos, ya más adelante iban los tres muchachos y el güero ya no iba. Y yo lo que le quitaron el pisto y siguieron ellos, el muchacho a ver le quedó. Hay coyotes que llevan gente, pero para vendérsela a los Z, a los carteles del Golfo, para que puedan transmitir la droga. No, pues nosotros íbamos en el bus tranquila hasta que un día como a las 8 de la noche creo que íbamos, un domingo o un lunes fue, y ellos nos bajaron del bus y nos dijeron que nosotros éramos de Honduras, que nos bajáramos. Entonces ahí nos metieron a un bus que ellos tienen, ahí donde meten todos los inmigrantes. Habían varios también ahí ya que habían agarrado, eran personas también de aquí mismo, de Progreso, de Tela eran. Entonces de ahí nos llevaron a todos ahí, pero nosotras llorando con mi hermana. En eso el señor del hotel
nos vendió. Porque a él le pagaron por nosotros. Entonces, llegó migración y nos sacó del hotel. La segunda vez también iba con mi hermana y mi prima pequeña. Iban con demás personas, y la segunda vez nos agarraron en Tapachula. Fue en nos agarraron en Palenque, pero de Palenque nos mandaron para Tapachula, nos mandaron para el DIF. Y ahí nos estuvieron, nos pidieron los datos, nos anotamos los años con quién íbamos y todo. Y después nos metieron, había un montón de gente ahí y nosotros preguntando y decían que tenían casi un mes, 20, 15 días de estar ahí metidos y que no los sacaban. Entonces nosotros preocupados y llorando más con mi hermana porque nosotros pensábamos que íbamos a estar de tiempo también. Bueno, yo estuve un mes en el hospital, exactamente. Me dan de alta, al día siguiente llegó migración a traerme. Y en migración estuve otro mes. Los dos meses y después yo les dije que ya me quería venir para Honduras porque ya no aguantaba estar acostado todo el día. Y sí, de tanto que les insistió que me mandaran, pues llamaron a la migración y me deportaron en puro bus hasta. Y me tuvieron preso también ahí los de la migración, donde están todos ahí, todos sucios, ahí los baños. Y, Caí a los güeros, ahí la primera vez que caí, casi no comía porque comía comida rara, ¿sí? Ya comemos nosotros, ¿sí? Pero ya la siguiente vez que caí, ya me iba acostumbrando, ¿sí? Realmente nosotros nunca nos topamos con migración, nunca tuvimos problemas en eso de que migración nos agarrara. Aún cuando ya tuve el accidente, estuve en el hospital, migración me dejó libre ahí en México para que pudiera curarme mejor. Yo estuve en el corralón, que le llaman. Entonces, no me podían tener ahí porque yo era menor de edad. ¿El corralón qué es? ¿Que encierran a todos? Sí, es una cárcel donde hay de... Bueno, todo mundo va a dar ahí, ¿verdad? Los que por lo menos agarran en esa zona de Veracruz, Tapachula. Entonces todos van a dar ahí, bien feo. Sí, yo les hablé de cuando estaba preso en el de ahí del corralón, que ya al día siguiente llegaba ahí a Corinto. Y ahí estaban ahí esperando. Pero fue triste cuando me miraron, porque imagínense salir con las dos manos y venir así. Cuando yo le comentaba eso de que cuando yo venía, miré la bandera de Honduras y fue lo mejor que pude haber visto. Volví a sonreír. Sentía que estaba a punto de ser libre, porque también venía enchachada. Venían una patrulla, venían policías conmigo. Venían también personas de este lugar que le digo que me atendieron, que cuidaron de mí. Venían conmigo también. Y cuando yo llegué ahí a Guatemala, a la frontera de Guatemala, México, sí, de Guatemala con México, bueno, yo lo voy a decir así tan franca. Había una puerta así de vidrio. Y cuando a mí me quitaron la esposa, a mí yo no me fijé si era puerta o no. Hasta choqué con ella porque yo lo único que quería era abrazar a mi mamá. Pero siempre con las ganas de seguir adelante, pues. Todos los días, pues, levantarme, darle gracias a Dios porque estoy vivo. Porque puedo ver a toda mi familia, a mis amigos. No sé, porque... Por todo, pues.